lo que hablaba con Antonio, yo solo veía una persona capaz de quitarle torneo a Bloom, y era Andrés. Pero pensándolo bien, yo creo que Utopia, si juega como ha jugado contra Bongola, sí, yo le veo capaz de mínimo sacarle dos games. Mínimo. Yo creo que incluso le podría sacar el set. Sí, a mí me tocó contra Utopia en este torneo y le vi bastante fino, ya le estaba notando, y vamos a ver cómo lo hace contra Bloom Forever, que con esos jabs que ahora mismo está golpeando, mantener la tinta lo máximo posible a Bayonetta, porque si se puede sacar bastante porcentaje con la tita que tiene encima, cuanto más porcentaje que saque, más nos hay que preocuparse de los kick off hits. Eso que ha pasado ahora mismo es una cosa que yo creo que va a ser crucial en este matchup, que igual que ha pasado con Bongola, el witch time va al witch time, no, el como bash within, sí, el bash within, Lodge, sí, va a ser clave en este matchup. Ese backer que casi lo lleva a 131, se encuentra ya. No tequea, Utopian, y se creo lo lleva. Tenía salto, pero creo que no ha reaccionado a tiempo. Claro, no le ha dado tiempo a tequear, entonces se ha ido para abajo. Porque ha tequeado en el techo, le ha metido el spike al techo, entonces se ha ido para abajo. Pero cuidado con esas bombas, muy que buena. Aquí puede aprovechar muy bien ese ledstrap. Ahora mismo está 100%. Muy bien ahora mismo. Utopian haciendo un muy buen ledstrap. Ese fail que casi se lleva a Bloom por Eva. Y estamos viendo que le está costando muchísimo quitarse la stock. Una otra cosa que hemos hablado con Tunio sobre Utopian, el tema de las stock, le cuesta muchísimo quitarlas si no tienes bulla, pero ahí vamos con una B y Bloom, sin ese tech, se ha llevado la siguiente stock. Lo está haciendo bastante bien, estamos viendo una partida bastante igualada. Vemos que está sintiéndose bastante cómodo Utopian, no tiene pinta de estar perdido en el matchup. Y está siendo muy paciente porque ya sabemos que Bloom, entre todas las veces que ha jugado, se tiene que saber muy bien los combos de cada personaje y está evitando comerse en ellos. Y por lo tanto, está manteniendo un gameplay más pasivo y así evitar los combos. Pero justo hablo y justo le mete 80% aproximadamente. Y ya sabemos cómo es Bloom, que está buscando las cositas, señor Legui. Sí, al final Bloom es una persona que sigue mucho la ventaja que consigue, la puede seguir hasta el infinito y la mantiene muchísimo. Cosa que también comparte con Utopian. Utopian es una persona que también se parece mucho en ese aspecto. Lo que pasa es que me parece que Utopian, cuando flaquea un poco, se viene muchísimo más abajo que lo que le pasa a Bloom. Sí, o sea, ya es cosa del nivel de top player. Ya uno se va acostumbrando a diferentes ambientes y ya, si acabas siendo mejor mentalmente, pues entonces vas a mejorar como jugador y tu nivel va a incrementar bastante. Pero ya hemos visto que aunque Bloom sea un jugador bastante experimental, Utopian le está jugando de una manera bastante paciente, le está haciendo bastante bien en este matchup. Y ese fire que lo acaba mandando fuera lo máximo posible y está a 170% y no logra la kill. Muy bien está jugando Utopian ahora mismo, teniendo la stock. Una pena que se haya quedado sin salto ahí y no haya podido recuperarse. Sí, igualmente, ha aguantado muchísimo para ser Bayonetta, que es le cuesta matar, pero igualmente Inkling no es que sea muy, muy pesado, entonces debería matarle mucho antes de lo que le mata a Siski, por ejemplo. Y veo que Utopian ha mantenido la stock bastante, lo cual indica muy bien de Utopian. Lo que veo que le está fallando sobre todo el tema de las DI. Le está colando muchos combos que yo, por lo que he hablado, no son true. Le está costando muchísimo a Utopian salirse de esos combos de Witch to Witch que debería ahora mismo mixear las DI para poder salirse de ahí. Sí, hay que tener mucho en cuenta con el tema de las DI porque vimos contra Ezka que estaba aprovechando muy bien, que era bajito y así podía evitar eso, pero vemos que Utopia no está aprovechando muy bien del tema de su tamaño y eso podría causarle problemas. Y vemos que está a 140% ese fight de último momento que no va a acabar matando. Eso ha sido mala DI. Eso ha sido mala DI. Se ha visto de cara. Yo creo que estaba buscando otra cosa. En plan, él le buscaba, a lo mejor buscaba que hiciera el side B y se ha ido para atrás y no se ha dado cuenta que estaba justo en la Braston y se ha muerto. Bueno, una pena por parte de Utopian, 1-0 para Bloom. No se le ve muy perdido, o sea, no pienso que esté mal, pero tiene que ajustar unas cosas. Bloom muy dominante, Bloom dos stocks, es muy complicado sacarle una stock a Bloom, la ha conseguido sacar, pero le veo como, es lo que decíamos, le veo que le cuesta las DI, le está costando salirse de los combos, que es una cosa muy complicada que tiene que tener en cuenta sobre todo con Bayonetta, porque al no salirse de los combos te mete tanto porcentaje que Inkling, al ser no tan pesado como hemos dicho, te puede llegar a matar con casi cualquier cosa. Ya, es la costumbre del personaje que ya uno cuando le pega bastante pues ya se va acostumbrando. Pero bueno, ya sabiendo cómo va a desenvolver esto Utopian, seguramente se acaba adaptando. Lo lleva a Hollow Bastion, como he comentado antes. Puedo aprovechar muy bien esos combos de Inkling que tiene bastante bien ese hábito. Se lo acaba llevando haciendo un porcentaje de 30% con un combo bastante simple. Ya sabemos cómo es Bayonetta y ya empieza con los combos iniciales. O sea, Bloom ya se lo sabe y ya lo tiene todo en la libreta. Sí, Bloom, esto es lo que tenía miedo yo en la plataforma. La plataforma de Hollow Bastion le habilita un montón de combos que no podía tener si no fuera por esa plataforma Bloom, que ahora mismo está demostrando por qué es el top 2 de Europa, que no es el top 2 de Europa en vano.
porque básicamente está destruyendo a Utopian. Casi estaba buscando, ha dado muchísimo miedo. Y Utopian no le ha tocado más que un 2%. Creo que de hecho ha sido de un splatter shot, de un neutral beat. Sí, en efecto, o sea, le está balanceando, está pegando por todas partes y Utopian no encuentra el hueco porque ahora mismo está siendo atacado por diferentes partes. Bloom se está lanzando fuera porque está intentando evitar la interacción, porque la única manera en la que Utopian puede llegar a sacar esto es si se acerca. Y Bayonetta es muy buena moviéndose de una manera bastante en la que no se pueda acercar los rivales. Y cuidado porque esto puede ser peligroso, 160% por parte de Ian, y no tiene pinta de poder darle la vuelta a esto, Lenny. No, ahora mismo vemos como Utopian está totalmente perdido en este matchup. No le encuentra nada, le está intentando pegar todo lo que puede, pero no consigue entrarle. Y vemos como Bloom se encuentra muy cómodo, 182, le falta encontrar la kill, pero igualmente yo creo que puede llegar a quitarla rápido si consigue un backer bueno, como ahí, justamente pilla el backer y le quita la stock. Sí, justamente creo que Hollow Bastion ha sido la mejor elección, como tú has comentado antes. Creo que ahora mismo con los combos que le está formando, Lestra, que lo puede acabar aprovechando, ese 100% que ha hecho en un momento, esa bomba es bastante importante, acaba de quedándose de una manera bastante increíble. Cuidado, que no tiene salto, le hace el bulla. No le hace de hacer el doble salto. Si intenta lanzar por ahí, por el extra, pero no logra conectar, un 3% bastante simple por parte de la bayoneta. Y cuidado que esto se puede remontar aquí. Ahora mismo el problema que tiene Utopian, sobre todo, es lo que hablamos de que le cuesta mucho matar sin el Buya. Y Bayonetta tiene el problema de que tiene el Bats Within, que le permite a veces escaparse de porcentajes de Buya que no debería poderse escapar. Lo cual, encima, poniéndole encima que tiene... ¡Uy, va! El AMBI ese que le ha lanzado fuera. Ese AMBI le ha metido el... Algo me dice que le ha quitado el salto de ese AMBI. Sí, ha sido muy crucial ese AMBI. Pero como comentaba, este AMBI es de tener las patas... ¡Uy, va! Which time al neutral un poco raro. Pero bueno, como comentaba, de que la plataforma le habilita muchísimos combos a Bayonetta. Y encima, una cosa que hemos pasado por alto es que este escenario es relativamente pequeño, lo cual también le gusta a Bayonetta porque estás cerca suya y no puedes escapar. Cuanto más cerca esté junto a Bayonetta, te acabas comiendo más cosas. Y cuidado, porque aquí empiezan los combos. Esto tiene pinta de ser tipo que skill. Y esto es muerte. Cuidado, que solo le ha hecho hacer 30% a esa segunda stop porque no ha podido sacar mucho. O sea, ese Cyber normalmente siempre va a sacar combo de él porque siempre te manda un ángulo perfecto. Cuidado, que cuidado, te va a mucho. Cuidado, que ha sacado 27% y estaba dejándolo en muy mala posición. Mira, pero ahora mismo vemos otra vez lo que te he comentado, el tema de los combos en la plataforma. Le ha sacado 55% de un combo en plataforma. Es que porque... creo, o sea, ha tenido un problema. Yo he explicado la interacción antes porque si podía haberlo agarrado en ese momento, le ha tirado un aire y le ha empezado a hacer todo el combo con la plataforma. El problema está en eso. La plataforma le entorpece mucho más a Utopian de lo que le está ofreciendo, ya que el tema del Buya tampoco está siendo muy crucial porque no puede encontrar el hueco para buscarle. La única stock que le ha quitado en este game ha sido por un Gimp off stage con el AP. Sí, y ya hemos visto que le ha salido bastante bien ese rodillo que se lo acaba llevando. Y bueno, esto no está perdido. Puede llegar a sacar mucho. Ya sabemos que Bayonetta le cuesta mucho hacer aquí, pero le acaba metiendo ese disparo en la frente. Y cuidado, porque aunque Utopian está haciendo bastante esfuerzo en pillar las cosas, Bayonetta siempre va a hacer esos combos que te acaban tirando toda la ventaja por la basura, tú. El problema en el que está teniendo Utopian, que es lo que hemos hablado, los dos jugadores tienen un game plan muy similar, es conseguir mucho porcentaje y conectar el porcentaje que ellos quieren, meterle kick confirm. El problema está, el porcentaje de Utopian para subirlo tiene que mantener un poco de distancia y Bloom Freo no le está dejando distancia. No sé si volvemos al mismo escenario, creo que es del anterior stage one. Si volvemos al mismo escenario, me parecía mala stage decision por parte de Utopian, viendo lo que ha hecho Bloom en este escenario. Ya, pero tomando en cuenta que lo ha hecho mejor en esta partida que en la otra. Sí, eso es verdad. Quizás se siente más cómodo en este, pero también teniendo en cuenta cómo es el personaje y teniendo algunas maneras que puede hacer Utopian con esa plataforma ahí en medio, sabiendo que es Bayonetta, no debería ser un problema. Solo hay que tener cuidado con las interacciones que puede hacer Bayonetta. Y justo empiezo a hablar y ahora mismo está pegando esos típicos combos que está haciendo. Uy, ya sabemos que es Bloom y se lo sabe todo. Ese Aptil si entraba le metía muchísimo daño, pero ahora mismo combo de por parte de Utopian con ese upper 43%, otro up throw, backer, el patch within, que es lo que más le está jodiendo. Pero en general, le está jodiendo mucho eso, pero también le está jodiendo el tema de el no saber lo que hemos dicho, la SDI de los combos. Como en este momento, eso con SDI a lo mejor se hubiera salvado del último hit. Sí. Es poco a poco daño que se va añadiendo, que le está costando muchísimo la partida de Utopian. Y ahí eso es muerte por arriba. Es que siempre lo acaban haciendo esos típicos combos fuera. O sea, ya hemos visto que cada vez que pega hace unos pivot grabs, es cosa de reaccionar a dónde va a caer la bayoneta para poder hacer esas muertes. Pero recordemos que Bayonetta tiene millones de maneras de la que puede landear, sabiendo todas las formas que tiene de recuperarse. Y tengamos en cuenta el daño que puede sacar si golpea una de esas a tu personaje. Así que hay que tener cuidado, ese 100% que podría ser porcentaje de bulla. Pero recordemos,
que es Bloom por algo y no va a ser muy fácil de reaccionar, así que veamos cómo voy a hacer esto. Ese Afro me ha fallido. Y volvemos a la situación de neutral y rodillo. Ese rodillo muy bueno por parte de Utopian para poder cazar a Bloom. Ahí, medio dormido, estaba ahí en medio de abajo de la plataforma intentando alguna tramita suya. Y Utopian se ha dado cuenta y le ha quitado la stock muy rápido. Otro Puya con tinta para quitarle 40%, pero lo que hemos dicho, el Bad Within está siendo clave en este matcha para poder quitárselo de encima y poder quitarle más fácilmente porcentaje. Uy, ese jab en el borde que va a poder sacar mucho porcentaje y encima que le está pintando de una manera bastante progresiva, y recordemos que la tinta le hace hacer más daño esa plataforma que podía hacer bastante, y recordemos que lo están buscando el uptil y el agarre para poder matarlo en esa plataforma. Vuelve jab en la, ahí en el borde, en lo que puede sacar bastante porcentaje, y esto no está perdido. Y esos pivot grabs que te he comentado antes, que ahora mismo se está usando para poder leerle las los landeos y afmas que acaba viéndole en la plataforma. Muy buena. Ahora mismo la plataforma sí que la veo más a favor de Utopian. Entiendo ahora mismo el stage pick, sigo sin compartirlo del todo, por el, al final ser Bayonetta, la anterior stock se la ha quitado por eso, pero vemos ahí como Bloom va a buscarla hasta el infierno. Tío, pero ¿has visto lo bajo que se ha ido ya? Sí, sí, sí. Ian se ha ido ahí y vuelve. Sí, sí. A ver, Inkle tiene una muy buena recuperación al final y tiene que hacer eso para poder abusar, porque off-stage, si le pilla, le pilla Bloom, le va a sacar todo y le va a matar. Es que, tío, normalmente cuando estés a alto porcentaje contra Bayonetta, siempre tienes que tener en mente los tres ataques en los que puede matar, que serían el jab, el backer y el downer. Pero bueno, no hemos visto que ha estado muy agudo en ello, y cuidado porque ahora Bayonetta es donde mejor. ¡Oy, boah! Vaya leída le ha metido al Air Dodge a Utopian, que parece ahora mismo que se ha abierto como un libro para Bloom por Eva, buscándole con el upbeat. Casi se lo queda. ¡Otra leída! Madre mía. Está conectando todos sus ataques en cada momento, no le está dejando respirar. ¡Oh, y ese backer acaba matándolo! Spot. Ha sido esa stock. Literalmente esa stock ha sido aprovechando cada cosa que haya hecho Ian y reaccionando esa justo stock después. Básicamente ha sido Bloom cogiendo a Ian, abriéndolo por la mitad y leyendo las páginas una por una, porque la ha metido tan leída. Mira, este momento lo tira para abajo, se espera, le pira y le mete a B. Después falla el bite, le pilla el F-Smash. Y luego y le saca y el switch pot backer. ¡Ay, Dios mío! Esa stock ha sido preciosa por parte de Bloom. Es que, ¡ay, Dios mío! Es que eso me ha pasado justo a mí. O sea,